Hola, ¿qué tal, mi gente? Por aquí Xeneco trayéndote otra reacción más. Vámonos, mi gente, con Mal Rendón cantando en vivo la canción de Laura No Está. Recuerden dejarme un like y suscribirte si gustas. Así que vamos allá, señora, a ver qué tal cantó esta canción Mar. Laura no está, Laura se fue. Ok. Bien. No ocupa todo su recuerdo, no consigo olvidar. Qué bien, señor, empezó súper bien, súper pum, directo, Mar. Mar es una cantante súper dura. Yo siento que es una artista realmente que desde que comenzó en su primera audición, creo que fue en su propio país, si no me equivoco. Creo, no estoy muy seguro. Pero cuando yo la vi cantando por primera vez, dije, tiene demasiado talento esta chica. El peso de su cuerpo, Laura no está. Fuego. Ok, señores, recuerden que tengo que hacer muchas pausas por copyright. La canción se siente totalmente en vivo. Ustedes saben que hay artistas que le ponen una pista, la canción normal atrás y ellos cantan encima de la canción. Pero esto se escucha súper crudo, tanto la banda como ella. O sea, cuando me refiero a crudo es que suena súper, súper en vivo, señores. Esa noche inventaré una tregua, ya no quiero pensar más. Ok. Olvidaré su ausencia, vestida como a besos. Tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo sola no me basto, quédate. ¿Dónde ella está cantando esta canción? A ver, en un festival hit de Guayaquil. Ok, señores. Y lléname su espacio, quédate, quédate. Me gustó ahí que hizo lo mismo que hace en la canción original. La canción original del artista Ned, que creo que así que se llama. Me gusta que Mar hizo una versión muy suya y muy comercial. Me gustó bastante desde la primera vez que la escuché ella interpretando la canción. Lo dijo adiós, dejando rota mi pasión. Ahora quizá ya me olvidó. Ok, ahí hizo un pequeño falsete. Solo sé decir su nombre, no recuerdo ni siquiera el mío. Me gustaría ver un concierto de ella completo. Si hay algún concierto de ella completo, de ahora nuevo, o que sea antiguo, no importa, déjenmelo ahí en los comentarios y voy a reaccionar a su concierto completo junto con ustedes en vivo. Lo voy a hacer, así que déjamelo ahí en los comentarios. Ya tú, chao. Bien, mano. Mucha pasión le está metiendo ella ahí. Me gusta, siento que está controlando muy bien la canción. Hay algunas notas que ella la da en la canción, en el video, en la canción normal, para allá arriba. Pero aquí ella lo está haciendo, pero bien controlada. Ustedes saben que no es tan fácil tú agarrar una canción y darle para allá en vivo con todo. Pero ella sí lo está haciendo, pero controladamente, ¿saben? Bien. Aquí vemos que la nota baja. Me gusta eso de la... Ok, ahí saben que hay que ser honesto. Ahí creo que se fue un poquito. Creo que se sintió un poquito saturada Mar. Pero
no importa, ¿saben? Es un artista que está cantando en vivo y no todo tiene que quedar perfecto. Vamos a darle hacia atrás para analizar bien qué pasó aquí. De verdad, de todo corazón, yo creo que si un artista viene haciendo algo bien, 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 por una cosita que se le vaya, no hay que criticarlo. Ahora, hay que ser honesto en la reacción, porque aquí no estamos tampoco para aplaudir todo. Dije, wow, todo lo que hagan, no ella, no, sino todos los artistas. Y aquí fue un pequeñito fallo que hubo. Creo que por la emoción, porque se siente que fue por la emoción, abrió demasiado en la forma en que ella iba a lanzar el grito que da en la canción original y la saturó un poquito, pero bien, señores, bien. Vamos. Tenemos que entender algo también, que esta canción ella la hizo en un tono súper difícil. Un tono que el que sabe dice, wow, cuando esta canción ella la vaya a hacer en vivo, no va a ser tan fácil de cantarla. Entonces va a haber momentos en que tú estás ahí arriba, y va a haber un momento que tu voz se canse un poco, pero es por el tono tan alto. O sea, la chica está haciendo algo tan espectacular en el sentido de que está tratando de darlo todo en la canción, en una canción tan difícil. Alguna vez la voz dice, hey, hasta aquí, no de más para allá. No sé si comprenden lo que quiero decir, pero eso es lo que puedo analizar en esta presentación. Ok. Bravo, señores, en vivo, no con una pista puesta, no, en vivo. Ok, señores, voy a decir una pequeña opinión. Miren, la canción, ella empezó a cantar súper bien, genial. Todavía pienso que la hizo genial la canción. Sí siento que en varios momentos Margaret gritó en la canción, pero yo a eso le echo la emoción de ella. Porque hay artistas que cuando se emocionan la voz se le puede descontrolar un poco, pero para mí cantó súper bien, señores. Como dije, es una canción muy difícil, unos tonos muy difíciles que ella hizo en la canción original, y ya ustedes saben, mi gente. Déjame tu opinión ahí abajo y yo te respondo, y también déjame qué otra canción te gustaría que yo vea de ella. Y nada, mi gente, ya tú sabes, damos súper activo. Esto es Cheneco Show. Recuerden regalarme un like, señores.